¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarles a esta hora del viernes 13 de noviembre del 2020. Esto es TVO Noticias al instante del periódico Cuarto Poder. Tome sus precauciones, en este momento está cerrada la Segunda Oriente y Avenida Central de Tuxtla Gutiérrez por manifestantes. Vamos a tener la información más adelante sobre este tema. Y también hay una denuncia de los trabajadores del Estaunach. Dice que gente extraña al sindicato quiere apoderarse de ese gremio. Bueno, déjeme decirle que Freddy Penagos García, el secretario general del Sindicato de Personal Académico de la UNICASH, UNICASH, señala que una persona ajena al sindicato busca hacerse del cargo de la Secretaría de Organización Sindical, dice, por eso acudieron a Palacio de Gobierno a buscar ayuda de las autoridades, porque dice que no es posible que pues haya gente que se quiera apoderar de este gremio. Pepe Ortega tiene la información. Pepe, buenas tardes, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos César, mucho gusto saludarte ahora desde la Segunda Oriente y la calle central exactamente, perdón, y la avenida central, donde en estos momentos ya dejaron de desbloquear integrantes del Espaunicach, son maestros agremiados a este sindicato, que en estos momentos se están manifestando, pero ya han dicho que ya han recibido una comisión al interior del Palacio, en la Secretaría General de Gobierno, y lo que centralmente piden estas personas, Carlos César, amigos de Cuarto Poder, es que no regrese Zoila García Ruiz a la Espaunicach. Es una líder que estuvo durante al menos 18 años en el poder de este sindicato. Sí. Ahora hay otro líder, el doctor Freddy, quien está a cargo del instituto, de esta organización sindical hasta el 2022, y bueno, pues esta ex líder, dicen ellos, valiéndose de algunas artimañas y argucias legales, ha promovido regresar y posicionarse de nuevo del liderazgo de este sindicato, pero son los sindicalizados los que se están manifestando ahorita en el exterior del palacio y pidiendo que no se le permita el regreso a esta persona. Este sindicato agrupa alrededor de 500 académicos de la UNICACH, la Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas, y bueno, pues ya está en la mesa de diálogo ahorita el líder de nombre Freddy Penagos García, y bueno, pues están en esta decisión de si se van o no de este punto de la ciudad. Mientras tanto, ya se reabrió la circulación. Excelente. A los vehículos. Y bueno, pues momentáneamente esto es lo que tenemos de información sobre este tema, Carlos César. Mañana abundaremos más seguramente en la versión impresa y en el noticiero de la mañana para que nuestros amigos de TVO Noticias estén atentos a la información. Regresamos contigo al estudio. Perfecto, Carlos, Pepe, César. Gracias. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. Así que ya hay paso en la Avenida Central y Segundo Oriente, donde está el personal académico que forma parte del Espaunicach, del sindicato de trabajadores docentes de la UNICASH, y la manifestación pues es que una señora de nombre Zoila García Ruiz pues ya llevaba muchos años, ya se quería ser dueña del sindicato, y no es la única, hay muchos también que quieren hacerse dueños de sindicatos. Debe ser un buen negocio las cuotas sindicales. Aquí en este sindicato del Espaunicach son 500 académicos, se imagina usted lo que ganan de sueldo, y como parte del sueldo les descuentan así la aportación sindical. Entonces, manejar tanto dinero y que no entreguen cuenta, esos son los negocios de muchos líderes sindicales, y no se lo digo a los del Espaunicach, a la señora Zoila García Ruiz, sino también al dirigente, el eterno dirigente que lleva, creo, 22 años ya del Colegio de Bachilleres de Chiapas, que no quiere dejar el poder, porque, bueno, el STIR también, claro. Se imagina, desde 1985 es líder del STIR, cuando los estatutos dicen un periodo de elección, que es un año,
por otro de reelección, que es, perdón, 2 años, y el de reelección 2 años, son 4 años en total, desde el 85 para acá. Pues, y así como esos, hay muchos que se han empoderado en los sindicatos, no en beneficio, sino en perjuicio de los trabajadores, como está sucediendo en este caso, las imágenes que estamos mirando, de los 500 académicos del ESPA Unicash. Dice que doña Zoila García Ruiz ya robó mucho en el sindicato y no quieren que regrese, y piden la intervención de las autoridades del gobierno del estado. Ya hay una comisión dialogando en Palacio de Gobierno para tratar de encontrar una solución a la demanda de los trabajadores. ¿Y qué dirá el rector? Se lava las manos como Poncio Pilato cuando le conviene y cuando no las mete. Bueno, así andan las cosas. Vamos a otro tema. Y mire usted, continúa el apoyo para las personas, pues prácticamente de escasos recursos económicos y afectadas por el COVID-19 en Chiapas. Vamos a ver este mensaje del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. Informamos que los apoyos van a seguir fluyendo. No vamos a parar. Vamos a seguir apoyando a las personas más débiles económicamente por el COVID. Así que estamos muy atentos, pendientes de que la gente más pobre, los que tienen más necesidades, tengan lo más necesario para cubrir todas estas urgencias. Muchas gracias. Gobierno de Chiapas. Como todos los días, en la mesa de seguridad estatal, el mandatario reitera pues que van a continuar los apoyos para la gente de escasos recursos económicos. Nos referimos prácticamente a lo que sucede por los daños causados por las lluvias y luego el COVID-19. Bueno, y mire usted, hablando de la mesa de seguridad, acuerda reforzamiento de la seguridad en zonas afectadas por las lluvias. Durante su intervención en la mesa de seguridad estatal del día de ayer por la mañana, el fiscal general del estado, Jorge Luis Yaben Abarca, dio a conocer, o mejor dicho, dio cuenta de las acciones más relevantes de la Fiscalía General del estado. El responsable de la Procuración de Justicia en Chiapas expresó que derivado de las lluvias en las zonas norte, indígena y sierra, se acordó en el seno de la mesa de seguridad estatal realizar el operativo de reforzamiento en municipios afectados, realizando patrullajes en colonias y comunidades para prevenir saqueos y conductas delictivas, garantizando con ello la seguridad y el patrimonio de las familias chiaparecas. Informó también que elementos de la Fiscalía complementaron orden de aprehensión en contra de David N. por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de Salomón Trigueros González en 2015 en el municipio de Motocintla. También dio cuenta del inicio de la carpeta de investigación por el delito de lesiones calificadas suscitado el 10 de noviembre en el municipio de Simojobel, donde 3 personas del sexo masculino resultaron lesionadas con disparos de arma de fuego, destacando que se logró la detención de Carlos Guillermo N., quien fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional para que enfrente la justicia. Asimismo, expuso que en las últimas 24 horas Chiapas registró saldo blanco en delitos de alto impacto como secuestro, feminicidio y homicidio doloso. Y, por cierto, déjeme decirle de la balacera que hubo el lunes en Simojobel. Ayer, un poco después de las 12 del día, falleció el conocido Triple H, que supuestamente encabezaba una de las pandillas que se enfrentaron en Simojobel, y recibió un balazo en la frente y fue imposible pues salvarle la vida en un nosocomio de acá de Tuxtla Gutiérrez, donde fue trasladado desde allá, desde aquella zona, y falleció. Y hay 2 lesionados de sus supuestos lugartenientes y hay 1 detenido, como dijo el fiscal general del estado. Pero en otro tema, lamentablemente, esta es una mala noticia, porque pues, estamos acostumbrados, ¿no? No habrá edición número 39 de la Feria Chiapas, así lo anunció Manuel Pariente Gavito, quien es el presidente del patronato. La información lo tiene mi compañero Rodolfo Flores. Rodolfo, buenas tardes, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Carlos? Te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio para informarles que, bueno, como tú bien decías, y es que no habrá edición número 39 de la Feria Chiapas, así lo anunció Manuel Pariente Gavito, presidente del patronato de esta festividad, que es considerada la más importante para el estado y dentro de las 5 más importantes del país. En este anuncio se hizo énfasis en que esta decisión fue motivada para la preservación de la salud de los chiapanecos por el tema de la pandemia
del COVID-19. Pero bueno, escuchemos qué fue lo que se dijo en este anuncio, precisamente en las instalaciones de la Feria Chiapas, este día aquí en la capital chiapaneca. El punto de la orden del día es anunciar formalmente, oficialmente, que el patronato de la Feria Chiapas en esta ocasión, cuando se iba a hacer su edición número 39, iba a ser la 39 Feria Chiapas, anuncia la suspensión de la Feria Chiapas 2019. Oficialmente no va a haber feria. Se tenía previsto que la Feria Chiapas iba a ser, íbamos a empezar del 11 al 20 de diciembre, pero es de todos conocidos el grave problema que hay a nivel mundial, que es el tema del COVID-19, de la pandemia que hay. Bueno, también precisó que hasta el momento no se tiene un estimado del impacto económico por esta cancelación. Sin embargo, indicó que será grande, ya que en cada edición de la Feria Chiapas se ha tenido un registro promedio de 250,000 asistentes. Este espacio permanecerá cerrado al público en general, por lo que no se llevarán a cabo eventos masivos ni actividades en el Palenque de Gallos. Tampoco se instalarán juegos mecánicos, ni se brindará servicio de restaurantes, bares y antros. Explicó que ante este panorama complicado que ha provocado la pandemia, ahora más que nunca estamos convencidos de que por ningún motivo se debe poner en riesgo la integridad de los chiapanecos. Con esta decisión se está privilegiando la protección de la salud de todas las familias. Pariente Gavito puntualizó que en este tipo de eventos sería inevitable evitar concentraciones de hasta 35,000 personas en un solo día, principalmente en los masivos que se hacían por los artistas. Algo que también tenemos que informar, Carlos, es que en este contexto el presidente del patronato precisó que únicamente sí se llevará a cabo la exposición ganadera organizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la SAGIP, y la Asociación de Criadores de Razas Puras del Estado de Chiapas, bajo los protocolos sanitarios y de prevención establecidos por las autoridades de salud. Así está, pues, esta noticia. Concretamente, este año no habrá Feria Chiapas. También algo que tenemos que comentar, y es que desde pues inicios de año se han venido pues cancelando la mayoría de las festividades o de las ferias grandes. Por ejemplo, recordemos marzo, la Feria de la Primavera y de la Paz de San Cristóbal de las Casas fue suspendida también, y así se han venido cancelando este tipo de festividades, principalmente con el objetivo de evitar concentraciones masivas y principalmente evitar rebrotes del COVID-19. Hasta aquí mi reporte de esta tarde. Regresamos contigo. Gracias, Rodolfo. Buenas tardes. Mi compañero Rodolfo Flores con esta lamentable noticia. Bueno, lamentable sí, porque es una pérdida millonaria que genera la suspensión de la Feria Chiapas, la edición número 39. Es la feria más importante anual del estado de Chiapas y la quinta más importante a nivel nacional. Y como bien decía Rodolfo, se suspende la Feria de la Paz de la Primavera y la Paz de San Cristóbal de las Casas, y la fiesta grande de Chiapas de Corzo en enero también, precisamente por la presencia del COVID-19, pero bueno, es más importante la salud de la ciudadanía, y también nosotros debemos contribuir para que pues el COVID se vaya de la presencia nuestra, porque si no colaboramos nosotros, se va a seguir afectando la economía del estado de Chiapas. Vamos a más información. Vecinos de la colonia Mexicanidad chiapaneca hace tiempo le están pidiendo al SMAPA que vaya a cerrar una fuga que hay. Allá se encuentra mi compañero Rubén Moreno. Rubén, adelante, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Para darte el reporte sobre lo que viven los vecinos de la colonia Mexicanidad chiapaneca, ellos piden a las autoridades correspondientes atiendan una fuga de agua que desde hace meses se mantiene sin reparaciones. Señalan que anteriormente el sistema de agua potable del municipio acudió al lugar, pero el arreglo no fue suficiente, pues el problema persiste. Desde hace un año, los ciudadanos ubicados en la colonia Emiliano Zapata y esquina Lázaro Cárdenas de la colonia Mexicanidad chiapaneca padecen por esta fuga de aguas que no termina de ser reparada. Lamentan que a pesar de los múltiples reportes se haga caso omiso a su petición. Además de esta vialidad, es de circulación constante, por lo que el agua termina por esparcirse con el movimiento de los vehículos. Esta situación genera olores fuertes por el agua estancada, pero también causa daños a las viviendas, pues todo el año la humedad permanece. Además del desperdicio de agua, los vecinos en este punto señalan que se convierte en criadero de zancudos,
transmisores de distintas enfermedades como el Zika, dengue y chikungunya, además de problemas estomacales reportados constantemente. Por ello solicitan pronta solución al problema. Sin más, te agradezco el espacio. Muy buena tarde. Bueno, así andan las cosas. Pues es una fuguita. Vais en toda la ciudad, hay fugas por donde quiera y el SMAPA no hace nada para taparlo, pero sí le cobran puntualmente el recibo. Es más, no vayamos muy lejos. Aquí abajo donde estamos, nosotros estamos en una planta alta de aquí del edificio anexo al Cuarto Poder. Y ya tiene semanas y creo que hasta meses que hay una fuga de agua ahí y jamás han venido los de SMAPA. Y Tercera Norte, Tercera Poniente y Primera Norte. Pues aquí en la esquina, aquí a 6 metros donde estamos nosotros, hay otra fuga. ¿Quiere que le sigamos contando al SMAPA cuántas fugas hay? Que le recordemos cuál es su obligación, que para eso pagamos el servicio de agua potable y alcantarillado. Y a veces algunos residuos vienen caros o vienen elevados de la tarifa que uno debe de pagar, pero no hacen su chamba. Bueno, vamos a otro tema. Mi compañero Ricardo López dice que encuentran una persona sin vida en un lote baldío a 100 metros de La Pochota. Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales de Cuarto Poder? Pues nos encontramos a lo que es en la altura de La Pochota. Nos reportaron que alrededor de las 7 de la mañana ubicaron una persona fallecida, al parecer con 3 días en estado de descomposición. Comentan que una persona que iba a abordar una unidad de transporte pasó por este lugar y se percató de los olores fétidos. Por lo que los elementos que estaban ubicados en este módulo de inspección sobre La Pochota, sobre la avenida central, pues tuvieron que constituirse aquí en este punto y pedir el apoyo de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cadáver y ver cuáles fueron los posibles motivos del deceso de esta persona. Para más información puede consultar el día de mañana las redes sociales y el impreso de este periódico. Reportó para Cuarto Poder Ricardo López. A 100 metros de La Pochota, precisamente ahí a 100 metros de donde está un retén policíaco. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado nos van a decir qué pasó, las razones a causa de el fallecimiento de esta persona, quién era, qué se dedicaba, todo eso seguramente en la investigación de la Fiscalía General del Estado va a salir. Cambiando de tema, mañana a la 1:30 de la tarde andan allá por Europa los antes ratones verdes, yo creo que ya no son de la selección mexicana, a la 1:30 van a jugar un partido amistoso con Corea del Sur. También a esta hora de la tarde tenemos información deportiva y la tiene mi compañero Jesús Ortega. Jesús, adelante, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes. En efecto, bueno, en el plano del deporte local, pues mencionar que mañana se van a estar definiendo los finalistas del campeonato de Tocho Bandera de Lig. Este campeonato, déjame decirte, Carlos César, que bueno, fue uno de los primeros que se puso en marcha en actividad aquí en Tuxtla Gutiérrez durante este periodo pues ya de contingencia, cuando el semáforo cambió de rojo a anaranjado, pues ellos se animaron a hacer su torneo con muchas medidas de seguridad, y bueno, pues ya prácticamente estamos llegando a la recta final de esta competición en la categoría mixto. Hay 4 equipos que están buscando el pase a la gran final. Hablamos del conjunto de KN95, el conjunto de Palomas, Fededom y los Looney Tunes. En estos equipos están muchos de los mejores jugadores de fútbol americano que han habido en Chiapas, y bueno, pues varios de ellos ya por la edad ya no participan en americano, pero se ha metido al Tocho Bandera, que es una muy buena opción para seguir en competencia. No existe el contacto directo y bueno, pues el torneo también se juega utilizando el cubrebocas, algunos con válvula, algunos deportivos, bajo muchas medidas de seguridad. Entonces, mañana se juegan los partidos de semifinales, a las 2:00 p.m. son ambos encuentros. El partido, digamos, más interesante de estas semifinales puede ser el que disputen KN95, que fue líder del torneo con 11 victorias y 0 derrotas ante el conjunto de Fededom, y en el otro encuentro Palomas se enfrentará a los Looney Tunes. Ya los equipos que resulten ganadores van a jugar la gran final la próxima semana. Y cambiando de tema, en esto que también ha cobrado mucha fuerza durante la época de la pandemia, los
deportes virtuales o eSports, pues se corrió anoche la fecha 5 de la Copa Assetto Corsa, en la cual se dieron dos ganadores prácticamente. Uno fue el ganador de la carrera, hablamos de Gerardo Chispa Rodríguez, que es un piloto profesional, ha corrido en varios seriales del deporte motor de México y está participando en esta Copa Assetto Corsa que lo organiza el Superovalo Chiapas de aquí de Berriozábal. Y bueno, él ganó la fecha 5 que se disputó en el circuito virtual de Mugello, Italia, con autos tipo Ferrari. Pero el ganador, el gran ganador, digamos, de la jornada fue el piloto Diego Villalobos, quien conectado desde la Ciudad de México, pues se lleva a final de cuentas el título de ganador de la primera ronda de este serial de automovilismo virtual. Ganó Diego Villalobos por puntos sumados en 5 fechas disputadas, llegó a 182 puntos, supera a Juan Antonio Reyes, que se quedó en 170, el tercero fue para Emilio Roqueñi con 139. Este evento de automovilismo virtual va a tener un total de 10 fechas, ya se cumplieron 5. En las primeras 5 hay un ganador, que es este muchacho Villalobos, y en la siguiente ronda de 5 habrá un segundo ganador, y sumando los puntos de las 10 carreras, se tendrá al campeón absoluto de este evento de automovilismo virtual que lo promueve, decíamos, el Superóvalo Chiapas. Es la información deportiva. Gracias, Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a mi compañero Jesús Ortega. Y hablando de Jesús, mire usted, Jesús Eduardo Córdoba del América se perfila para sustituir al lesionado Héctor Herrera en el partido que va a tener mañana, el partido amistoso de la selección mexicana contra Corea del Sur. Así que por ahí andan las cosas en ese aspecto. Déjeme decirle también, antes de ir a otro tema, que los bancos en estos momentos, aquí en el centro de la capital, Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, sureste de la República Mexicana, para que quienes nos ven fuera de México, pues déjeme decirle que están las grandes filas de gente haciendo los cobros correspondientes de sueldos. Hay que recordar que a partir de hoy el gobierno del estado, los tres poderes del estado le están pagando el aguinaldo a los trabajadores. Cuide usted su aguinaldo, cuide usted su dinero, cuídese de las ratas que andan en los alrededores de los bancos, independientemente de que es puente el próximo lunes para los trabajadores del gobierno. No hay sana distancia, lamentablemente, en estos momentos en las filas que están realizando las personas en los bancos. Vamos a la información de cultura y espectáculos con mi compañero Darwin Mendoza. Adelante, Darwin, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos César? Mucho gusto en saludarte este día viernes 13 de noviembre del 2020. Y en información cultural te comento que el artista invitado para este 14 de noviembre al programa Tandarán es el artista visual Revolver Rodríguez, egresado de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. De acuerdo con información emitida por Juan Betanzos, integrante de Calidoscopio Galería Taller, Revolver plasma en sus obras el surrealismo contemporáneo y el estudio de los instintos. Añaden que para el creador, el arte que se produce hoy en día debe ser basado en el instinto innato y tiene que ser el humano para dejar huella en el mundo, donde nos consumimos por lapsos. Indican que la obra de Revolver va desde el estudio de los animales hasta jugar con la forma, porque pretende mostrar una metáfora para crear escenarios oníricos. Por último, mencionaron que ha participado en diversas exposiciones en el estado de Chiapas, mostrando técnicas como óleo, acuarela y fotografía. En entrevista con Luz Martínez, también integrante de Calidoscopio Galería Taller, mencionó que la plática podrá sintonizarse en la página llamada Calidoscopio Galería Taller. Los episodios son cada 15 días. Finalmente agregó que Calidoscopio siempre se ha preocupado por la gestión y la promoción cultural, principalmente en nuestra ciudad Coneja. Llevamos 8 años haciéndola de manera profesional y nos preocupa en demasía que los espacios destinados a ello no sean tan visibles o se cierren, como es el caso del maravilloso Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que se encuentra en remodelación. Y pasando a otra información, Carlos César, déjame comentarte que se concretan recortes al cine. Ya es oficial, el Instituto Mexicano de Cinematografía, órgano rector del cine en México, tendrá un recorte de 46 millones de pesos para 2021 con relación a 2020.
Esta disminución se suma a la extinción este mismo año e impulsado desde la Presidencia de la República del Fedicine y el Proposcine, figuras que apoyaban películas de corte comercial y autoral respectivamente. La mayoría de morenistas en la Cámara de Diputados desechó la propuesta surgida de la Comisión de Cultura y Cinematografía dentro del mismo legislativo de incrementar los 191 millones de pesos contemplados por la Secretaría de Hacienda. De este total, de acuerdo con el proyecto de egresos de la Federación, se han destinado 115 millones de pesos al rubro de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, donde estaban contemplados Fidecine y Foprocine. La cifra es de 27 millones de pesos menos que ambas figuras tuvieron globalmente este año. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, argumentó que para la desaparición de fideicomisos que había opacidad en ellos, pero aseguró que los artistas recibirían los mismos recursos, aunque de manera directa. Por parte del INCINE no ha habido reacción al recorte concretado. Durante una reunión con Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara Baja, representantes de la comunidad cinematográfica exigieron que en la ley quede por escrito la obligatoriedad del gobierno de apoyar el cine mexicano. Esto es pues parte de la información de Cultura y Espectáculos esta tarde. Regreso contigo, Carlos César. Gracias Darwin Mendoza con información de Cultura y Espectáculos, sí. Tiene razón mis compañeros, hay fin de semana largo precisamente por lo del 20 de noviembre, así que tome usted sus precauciones porque seguramente no van a trabajar los bancos. Ellos llevan al pie de la letra lo que establece la Constitución en materia laboral, o algunos pues prefieren también pagarle doble a sus trabajadores. Bueno, con eso nos vamos, le agradecemos a nombre de todo el equipo, nos vemos el próximo lunes a las 8 de la mañana. Buenas tardes.